Bien, 6 de la mañana con 54 minutos, nos informa el interno que tenemos información en vivo. Nuestro compañero Alonso Hernández, este vehículo que ha terminado con las llantas hacia arriba. ¿Qué pasó, Alonso? Te escuchamos. Jonathan, sí, nos enlazamos en vivo desde la avenida Tahuantinsuyo con Blanco Encalada en el distrito de La Esperanza, porque así ha terminado este vehículo volcado tras colisionar con una combi que ustedes pueden observar en pantalla que, según, bueno, podemos observar, se va hacia el destino de Cascas. Estos han colisionado justamente en esta intersección de Tahuantinsuyo con Blanco Encalada y ha terminado este vehículo de placa T6J044, así, volcado. La persona ha salido, gracias a Dios, ilesa, solamente con algunos rasguños. Vamos a tratar de conversar con él, vamos a acercarnos para tratar pues de que brinde su testimonio acerca de lo sucedido. Caballero, primero, bueno, sabemos que usted es el conductor, ha salido ileso, ¿no? Gracias a Dios. ¿Cómo han sido los hechos? ¿Nos puede comentar un poquito? Mire, caballero, aquí yo vengo de acá abajo, estoy bajando. Aquí en la esquina ha estado el recolector de basura, recogiendo basura. Le he dado pase para que pase el recolector de basura. Ha avanzado el recolector de basura, miren, hay carros, estaban retirados, más allá de 100 metros, creo. He avanzado, estoy avanzando el paso y lo veo que todos se vienen corriendo. Ni ha respetado el rompemuelle, nada. Ya era muy tarde, ya avanzaba. Si yo venía, estaba entrando despacio. Si yo entrara a velocidad. Bajaba todo lo que es Blanco Encalada. Sí, Blanco Encalada acá. ¿Y la combi? Venía de allá de Trujillo, sí, Tahuantinsuyo. ¿Y ahí han colisionado en el? Ahí me impactado, sin intervención. Usted dice que es por la imprudencia del otro conductor. Del otro conductor que ha pasado embalado. Ahorita, ahí, vayan ustedes, vean, ahí hay un rompemuelle. Ha pasado embalado el rompemuelle. No. Y como yo he venido despacio, he impactado y lo ha dado vuelta. Se han activado todas las bolsas de aire, por eso que usted está prácticamente ileso. No, no tiene bolsa de aire, no tiene bolsa de aire. ¿Solamente ha salido ileso usted? Gracias a Dios. ¿Tiene algún rasguño por ahí que no? No, felizmente, como uso el cinturón de seguridad. Estaba solo, yo venía a dejar a mi hija arriba trabajando. Estaba de regreso a casa. Pero no. El susto, bueno, no se lo quita nadie. Eso sí, definitivamente, ve lo que el carro se viene embalado. Ya, si yo hubiera venido embalado, hubiera tenido chance de, tal vez de esquivarlo más, pero ya despacio. Ahora están esperando que venga, bueno, la grúa para poder levantar. Claro, la grúa, la policía, para que venga a verlo al otro chofer. ¿Va a llegar un acuerdo? ¿Cómo va a ser la situación ahí? No sé, caballero, el muchacho está por allá, no sé, todavía nada. ¿Ha dialogado con él en todo caso? No, no he dialogado nada, ni se ha acercado nada, por ahí está asustado también. ¿Cuál es su nombre, caballero? Carlos Alba. Declaraciones entonces del conductor de esta unidad vehicular, que pues ha salido ileso tras este choque, ¿no?, con una combi que al parecer se dirigía hacia Cascas, venía de Trujillo, pasaba por el distrito de La Esperanza y se dirigía hacia la provincia de Cascas. Pues tú puedes observar hasta la ciudad de Cascas, Jonathan, vemos que ha terminado así, de esta manera, ¿no?, este vehículo, ¿no?, totalmente volcado producto de esta colisión que se ha originado, pues, según menciona el señor, por la imprudencia del otro conductor. Vamos a buscar al otro chofer para que nos dé también sus declaraciones acerca de lo sucedido, ¿no? Ya que hemos escuchado una parte, siempre es bueno escuchar la otra versión también de este conductor que, pues, ha terminado protagonizando un accidente con este vehículo. Como mencionaba el caballero, dejaba a su hija, a un familiar, a su trabajo, y que ya regresaba a su domicilio. Vamos a conversar aquí. Caballero, usted es el conductor aquí de la unidad vehicular. El conductor acá. Perfecto, vemos en pantalla aquí al conductor que está entregando sus documentos. Vamos a tratar de conversar. Caballero, buenos días, estamos en vivo, que nos pueda comentar un poquito de los hechos, cómo ha sucedido. No. Bueno, no quiere dar declaraciones el conductor de esta unidad vehicular que se dirigía hacia Cascas. Ya hemos escuchado la otra versión, en todo caso, del conductor del vehículo, ¿no?, de este vehículo de placa T6J044, que ha terminado de esta manera, volcado en plena avenida Tahuantinsuyo, en el distrito de La Esperanza, y que ha generado, pues, un tráfico también importante, porque debido a que han cerrado, por ejemplo, te menciono, Jonathan, han cerrado la Tahuantinsuyo, vemos que no hay pase por este lado y que, por supuesto, ha generado, pues, un tráfico importante. Escuchamos los claxons que está sonando,
Sin embargo, la unidad vehicular ha quedado de esta manera. No observamos, ha quedado pues dañada gran parte. Sin embargo, hay que mencionar que no hay una persona herida, sino un señor ha salido ileso, ¿no?, de este accidente. El conductor, el dueño de este vehículo, que mencionaba que producto de la imprudencia del otro conductor de la combi ha terminado colisionando aquí en plena avenida Tahuantinsuyo con Blanco Encalada en el distrito de La Esperanza. Esta es la información entonces que tenemos, Jonathan, en vivo. Un accidente, hay que recordar que el día de ayer también se registró un incidente similar, ¿no?, en la curva del Zoom en Moche. Hay que recordar a los conductores a que manejen con prudencia, ¿no?, que sus familiares los esperan en casa y que siempre respetando las reglas de tránsito y por supuesto siempre ser prudente al conducir, no exceder los límites de velocidad. Esta es la información que tenemos entonces, Jonathan, desde el distrito de La Esperanza. Un auto terminado volcado tras colisionar con una combi aquí en la avenida Tahuantinsuyo con Blanco Encalada en el distrito de La Esperanza. Felizmente no ha resultado ninguna persona herida. Esta es la información que tenemos entonces desde el distrito de La Esperanza. Jonathan, vamos contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional.